A 1.600 metros de altura, equipos de rescate han estado horas en el volcán Puntiagudo. Buscan a 3 militares extraviados desde este domingo. Salieron en su tiempo libre a una ascensión. Todo marchó bien, incluso llegaron a lo más alto, pero al bajar las condiciones meteorológicas dificultaron el retorno. Tuvimos un contacto radial con uno de los 3 integrantes que se encontraban extraviados, el cual nos señaló que se encontraba en una parte del cerro que está sobre los 1.500, 1.600 metros aproximadamente. Una señal que esperanza a los rescatistas. Todo para encontrar al teniente Jorge Jiménez, al sargento segundo Eugenio Nilo y al cabo primero Jaime Cayuán, del destacamento de montaña número 9 de Arauco de Osorno. Estamos tratando de alcanzar con los equipos que tenemos ya en la base del volcán su punto para poder extraerlo de esa zona. El volcán Puntiagudo está en Puerto Octay, región de los Lagos, con una altitud de casi 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es una de las escaladas clásicas del sur de Chile. La preparación y experiencia es primordial para su ascenso, por eso los rescatistas confían en los conocimientos de los militares extraviados. Tenemos mucha confianza en que ellos, conforme a su experiencia, conforme a su capacitación, están en condiciones de poder soportar las inclemencias del tiempo. Están seguramente esperando capear esa zona y poder bajar en algún momento determinado. Uno de ellos tenía una radio portátil. Con ella fue posible comunicarse. De los otros dos, nada se sabe aún. Son varias las instituciones que en las últimas horas están enfocadas en el rescate. A los que también se han sumado el grupo GOPE y algunos voluntarios de la zona, como el Cuerpo de Socorro Andino, que viene en desplazamiento al lugar, además de la unidad URAT de Osorno. Las condiciones están mejorando, pero son adversas. Estamos esperando que se abra un poco para que puedan ingresar los helicópteros. Un rescate contra el tiempo que sigue en todo minuto. Por ahora, con equipos aéreos, buscarán acceder a la zona y auxiliar al único militar que ha dado señales de vida.